Bueno, muchachos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo. Aquí en este momento les presento esta cosa grosera. Esta es la MT-09. En esta moto, en este momento, le vamos a hacer un cambio de cadena. Vamos a ponerle esta cadena. Esta cadena es una cadena 525 reforzada y orrinada. Entonces, para cambiar la cadena vamos a aflojar este tornillo de acá, esa tuerca, y aflojamos los tensores al mínimo y vamos a correr la llanta toda hasta adelante. Entonces aquí aflojamos los tornillos y le metemos todos hasta allá. Esa tuerca está suelta y le vamos a dar un golpe fuertecito a la rueda para desplazarla toda hacia allá. Allá se nos fue hasta el mínimo que puede correrse la rueda. Entonces ahora sí, vamos a quitar esa cadena. Esta cadena, como todos ya bien saben, esas cadenas son selladas. No tienen candado, como esta, que esta sí podemos poner un candado acá con eslabón. Estas vienen con un candado en algún lado, vamos a mirar, pero entonces viene sellado. Viene pinado ahí mismo, a mirar en qué lados que lo tenemos. Aquí encontramos el eslabón que nos va a unir, que sería el candado. Vamos a desmontar este eslabón para poder sacar la cadena por ese lado de ahí. Aquí vamos a aprovechar que este pasador está suelto y vamos a pasarlo de lado a lado hasta atrás. Lo pasamos un golpe espacito de acá y por este lado de acá quitamos la cadena, vea. Este no debería de ser así, pero esta la montaron así de este lado. Esta cadena al parecer viene sellada de fábrica, y para montarla hay que desmontar la tijera. Entonces, al correr el pasador hacia lo más adelante que dé, queda la cadena como el mínimo, y miremos la cadena que ya tenemos y miremos todo lo que se ha estirado desde que le montamos la cadena. Si ve todo lo que le sobra. Y vamos a hacer exactamente esto mismo con la cadena nueva. Vamos a montarla otra vez acá. El eslabón, que es el candado que la vamos a montar nuevo. El pin es el que se encarga de unir las dos cadenas. Este es el que se encarga de unirnos la cadena nueva en esta parte de acá, cuando la montemos en la moto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Vamos a montar la cadena nueva para saber cómo nos queda de larga en la moto. Entonces vamos a unir las cadenas acá. Vamos a unirlas para poderla pasar. Hasta acá está la cadena vieja, que es toda esta, y esta es la cadena nueva. Entonces aquí nos damos cuenta cuánto nos toca cortar esa cadena, vea. Miremos todo lo que nos da acá y miremoslo acá, que nos da para extensionarle todo este, para extensionar este juego acá con los tornillos de acá, con los tensores. Y la vamos a cortar en esta parte de acá. Tiene que quedar el eslabón interno con el eslabón interno. Entonces vamos a contar cuántos puntos. Tengo 1, 2, a ver.
Este es un punto completo, desde acá hasta acá es un punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. Vamos a cortarle. Vamos a poner la cadena vieja para jalarnos la nueva. Entonces venimos con ella. Y aquí la tenemos y aquí ya la volvemos a espinar. Entonces, para cortar esta cadena, aquí en la parte de aquí arribita les dejo un link, un enlace para que miren cómo es que se corta esta cadena. Entonces, aquí tenemos los 11 puntos que le quitamos a la cadena. Ahora sí, la presentamos nuevamente en la moto y ponemos el pasador. Este es el pasador, el candado que llamamos nosotros, el eslabón que nos la junta. Este eslabón, recuerden que llevan orrines a lado y lado, esa cadena es orrinada. Entonces, dos órdenes atrás y dos órdenes adelante. Entonces, aquí tenemos los orrines y los ponemos en el lado de acá. Y ellos vienen con una grasita. Esta grasa también se la vamos a aplicar. Digamos, grasita un poquitico acá, en este ladito de acá, donde están los postes. Y la otra la metemos para acá por dentro de él, por donde va a ir. Que nos pase todo de lado a lado. Y así le presentamos el candado. Vamos a taparlo acá para que la grasa nos quede bien por dentro de todo el pasador. Y recuerden poner los orrines del otro lado. Al lado y lado lleva orrines. Ahora sí, metemos el eslabón, lo ponemos que nos quede con la letra hacia afuera. Y nos toca utilizar una prensa para cerrarlo. En este caso vamos a utilizar este hombre solo. Para irlo prensando. Estoy bien apretadito que nos llegue hasta el tope, vea. Ahora vamos a darle un golpecito acá para remachar un poquitico este. Pero igual, a eso se le puede echar un puntico de soldadura MIG. Que nos forme una cabecita aquí arribita y con eso es suficiente. Ahí está pues, muchachos, miren lo sencillo que es cambiar esa cadena. Pero mira, aquí ya está lista la moto, la cadenita bien tensionada. Ya sabes más o menos la tolerancia que debe tener.